Bien amigos, esta noche tenemos un programa especial, muy especial, y es que la Cámara de Diputados de la República Dominicana ha publicado un calendario este año que realmente eh, debe ser visto por todos los dominicanos, ya que en el mismo eh, se recogen los rostros con una mini biografía de aquellas mujeres que realmente, pues sus nombres ya están escritos con letras de oro en la historia de República Dominicana. Por eso hemos querido presentar a la consideración del pueblo dominicano todo el material que contiene este magnífico calendario que publicó este año la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Uno de los factores de mayor impacto e incidencia en la conformación de la nueva personalidad institucional de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, implementando de manera sostenida desde el año 1995, tanto en el ámbito legislativo como en el gerencial, ha sido el haber asumido como cuerpo legislativo una conciencia crítica del oficio del legislador como oficial electo que debe actuar en representación de su núcleo social primario y en representación constitucional de todo el pueblo dominicano, en defensa de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, todos directamente correspondientes a los derechos humanos como conquista universal en nombre de la humanidad. Bajo ese principio y visión crítica es que, en el seno de la Cámara de Diputados, con el pleno y activo acompañamiento de la Comisión Permanente de Género y la Comisión Permanente de Derechos Humanos, hemos pactado asumir la defensa de los denominados Derechos de Última Generación, que la Organización de las Naciones Unidas reserva como ejes fundamentales para garantizar la dignidad, vida e igualdad de las mujeres como parte de los procesos de construcción de las sociedades modernas y contemporáneas. Dentro de este contexto, hemos apelado a poner en la agenda activa de la Cámara de Diputados el reconocimiento de instrumentos políticos y jurídicos de los mandatos emanados de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sancionados por la ONU en 1979 y ratificados por 188 Estados miembros. Lo mismo que el espíritu, contenido y accionar asentados por la ONU en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 1995, donde se condenan y sancionan todos los actos de discriminación contra la mujer. Consciente de que es necesario y urgente continuar activa la lucha a favor de los derechos humanos y la no violencia contra las mujeres, es que nos hemos sumergido en el túnel de la hermosa historia de la República Dominicana, en la que las mujeres dominicanas, empezando por nuestra simbólica e insigne indígena Anacaona, su etnia primera nos conecta con las acciones heroicas y redentoras de un ejército de mujeres que sembraron y fecundaron la tierra de libertad del pueblo dominicano con su sangre, sus lágrimas y sus gritos de heroísmo, como una apuesta firme y determinante por la libertad, la soberanía y la democracia del pueblo dominicano. Esa y no otra ha sido la única razón por la que, desde el despacho de la presidencia de la Cámara de Diputados, hemos proporcionado como regalo a la mujer dominicana y a los hombres dominicanos, este calendario coleccionable que hemos titulado Homenaje Eterno Mujeres de la Patria, transitando por los caminos de la historia dominicana, permitiéndonos hacer que la magia del arte aúna en un solo abrazo el simbolismo de los retratos y omnipresencia de Manuela Diez con la huella de la libertad grabada en su vientre, al alumbrar al padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte, y al actuar directamente como mujer patriota en las luchas por la independencia de la República. Un tramo en el tiempo que recoge en magníficos retratos y versos las hazañas y acciones de mujeres que actuaron y lucharon a favor de la República y el pueblo dominicano. Desde el último cuarto del siglo XVIII, con el nacimiento de doña Manuela, hasta los albores del siglo XXI, en la palabra comprometida con las luchas por el medio ambiente de doña Aniana, madre y centinela de las aguas. Todas ellas, como parte de un aporte iconográfico e histórico del Archivo General de la Nación, con sus rostros magistralmente expresados en los retratos al óleo del pintor Miguel Núñez y con el espíritu y acciones y aliento de estas mujeres capturados y descritos por la pluma del poeta dominicano José Enrique García. Estas mujeres, sus rostros y los versos dedicados a sus respectivas hazañas están aquí para celebrar el Día Internacional de la Mujer y el Día de la No Violencia contra las Mujeres, pero sobre todo como nuestras amadas, admiradas y respetadas mujeres de la patria, que con su heroísmo y ejemplo significaron tanta dignidad y acción que nos inspiran a seguir sus pasos y a recordarlas cada segundo y minuto de estos trescientos sesenta y cinco días del año dos mil Lucía Medina Sánchez, Presidenta. Manuela Díez y Jiménez, mil setecientos ochenta y cinco, mil ochocientos cincuenta y ocho. Sol, sal, tierra, agua, aire, el dulce de las plantas, confluyeron en el vientre de esta madre, historia ya de la raíz del sueño y de la rama brotada, para alumbrar al hombre más puro de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte. Los elementos esenciales de la carne y del espíritu, de la vida eterna, se conjugaron en esta mujer predestinada de donde surgen la luz y el fuego, la palabra redentora y la construcción de la patria. Rosa Duarte y Díez, 1820-1888. Hermana del patricio Juan Pablo Duarte. Las circunstancias familiares y sus condiciones personales la hicieron acreedora de los más íntimos pormenores de los trinitarios, que dejó registrados por escrito. Derramó lágrimas, fue perseguida, perdió sus bienes, sufrió el destierro junto a su familia. Perdió también al novio que terminó fusilado. Lo único que atesoró siempre fue el amor a su tierra. Juana Saltitopa, 1815-1860. Como el campeche, recia, dura, libre, independiente, como animal de monte, íntegra de carácter, sin inclinaciones ni dobleces. Llegó al mundo para luchar por la independencia de su país y en la batalla del 30 de marzo en Santiago de los Caballeros encontró la cita definitiva con su destino luchando codo a codo junto a los hombres sus compañeros arriesgó la vida en numerosas ocasiones desplazándose al río Yaque en procura de agua para los soldados y para enfriar los cañones atendía heridos alejaba los miedos empujaba al combate fue asesinada alrededor del año 1860 Cerca de Santiago de los Caballeros. Yolanda Guzmán, 1943-1965. Luchadora incesante que no pudieron detener las balas. Ella recogió la bandera de las hermanas Mirabal y la llevó por barrios, campos y caminos. Vestida de negro, junto a otras mujeres, marchó por las calles de Santo Domingo en 1963, en protesta por el derrocamiento del gobierno del profesor Juan Bosch. Asistía a madres solteras llevándoles alimentos para sus hijos, les procuraba máquinas de coser y las acompañaba en sus afanes. Su vida fue un trueno que aún resuena. Florinda Muñoz Soriano, Mamá Tingó. 1921-1974. Humus, sales, aguas que brotan en arroyos, elementos primeros de la creación, se reunieron en sus manos, e hizo de la tierra cuna, lucha y tumba. La volvió arma y con ella luchó por los campesinos de Yamazá convirtiéndose en símbolo de los trabajadores del campo. Con tenacidad y persistencia logró que más de 300 familias adquirieran la tierra que venían trabajando por generaciones, reafirmando el concepto de que la tierra es para quien la trabaja. En Mamá Tingó encontró la tierra su rostro más cercano a su esencia primigenia. Ercilia Pepín, 1886-1939. Mujer atenta al ritmo de los tiempos, el porvenir le palpitaba en el corazón y la conciencia. Nació para procurar el bienestar a los otros. Su arma esencial fue la educación. Esgrimiendo las ideas educativas de Eugenio María de Hostos, Emprendió un trabajo de dignificación de la mujer y del hombre, naturalmente. Fundó en Santiago de los Caballeros, en 1920, el Colegio México, institución ejemplar donde introdujo múltiples innovaciones educativas, como el uso del uniforme o la incorporación del dibujo como materia escolar. Durante la ocupación norteamericana de 1916 al 1924, su voz se alzó en defensa del país enarbolando el ideario duartiano. Aniana Vargas Jaques 1930-1999 Sus pasos están impresos en la cordillera central como huella indeleble de su caminar por aquellas altas tierras. Por caminos y trillos, laderas y senderos, planicies y montes, asumió la defensa de los campesinos, los recursos naturales y el medio ambiente de Monao, donde nació y vivió. Esa lucha la extendió a todo el país. Constituyéndose en símbolo de la vida. Madre de las aguas sembró lecciones ciudadanas. Concepción Bona, 1824-1901 Era la noche del 27 de febrero de 1844 y el escenario, el baluarte del conde soplaban los propicios vientos que adelantaban la llegada de un acontecer decisivo para la tierra dominicana. La inquietud reinaba. Los trinitarios estaban alerta, prestos para poner en marcha lo planeado y deseado. Allá arriba, el palo mayor. Abajo, en las manos, el lienzo. De pronto sonó el estruendo del trabuco de mella, y el tejido tricolor ascendió a lo más alto, en el aire, en un majestuoso ondear, se elevaba el azul, el rojo y el blanco de la bandera dominicana que tejieron sus manos. María Trinidad Sánchez, 1794-1845. Mujer primera entre las primeras. Participó en la mayor épica que registra nuestra historia la del 27 de febrero de 1844, noche en que se dio impulso definitivo a la lucha independentista y se fijó el pensamiento conductor de Juan Pablo Duarte. En esa ocasión decisiva, María Trinidad Sánchez llevaba escondida en su falda la pólvora para las armas fundacionales. Su educación esmerada para su tiempo, le había permitido contribuir a la instrucción del prócer Francisco del Rosario Sánchez, su sobrino. El patíbulo fue su última cruz en procura de la libertad de la patria. Salomé Ureña, 1850-1897. Sus poemas Lecciones de vida. Brasas que arden de futuro. Ideas de la época fluyendo en una perfección formal. Fundadora del Instituto de Señoritas. Tu arte palpitaba en sus venas. Madre de Pedro, Camila, Max. Cielo y viento, tierra y flora. Conjunciones. Y todas las mujeres y todos los hombres. Salomé es la tierra dominicana. Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. 1924, 1926 y 1936 hasta el 1960. El rojo de su sangre. Producto de la infamia, ya no es ese rojo, más bien el puro de las amapolas que colorea campos, montañas, cordilleras. Tres mujeres y en ellas las mujeres de la tierra dominicana y aún de más allá, patria, Minerva y María Teresa. Carmen Josefina Lora, Piqui Lora, 1940-1999. Con una rebeldía que le llegó bien temprano de la voz materna, fue tejiendo una vida signada por la lucha contra la injusticia y la tiranía. Fue la única mujer en el grupo de 150 personas que constituyeron los frentes guerrilleros que comandaba Manolo Tavares Justo. Muchos de sus anhelos aún viven en la Loma Quitasueño. Mujer también de contiendas cívicas, en su condición de abogada, prolongó en los tribunales de la República ese bordado que inició desde la infancia cosiendo, con el hilo de su existencia sus luchas en favor de las causas justas y del patrimonio nacional.